Me voy. Me voy. Lo vi en los ojos del ciego. Abrió los párpados un poquito y en eso blanco vi el número. Creer o reventar. Sale. Me voy a Mallorca. Mi hermano vive allá. Te dije. No lo conozco, pero algo le voy a dar al cieguito porque no debe ser feo ser ciego. ¿Qué estoy diciendo, Alicia? ¿Qué estoy diciendo? No sé. ¿No me escuchás? No, no se te entiende. Mírame. ¿Cómo estoy? Mírame. No me estás mirando. Abrí los ojos. Todo mojado. Ilusionado, tengo una utopía, estoy vivo. ¡Mírame! ¿O no sabes mirar mi ilusión? ¿O no te gusta mirarla? Brillante. Encandilo. Vamos, Raimundo. Te va a dar un ataque de asma. Está lloviendo. ¿Sabés lo que voy a hacer? Tengo que decirte algo en casa. Me voy a alquilar dos coreanos que hagan karate. Le hablé al de kiosquito que tiene internet en el fondo. Me dijo que él sí. Falta uno. Quiero que me cuiden el momento de ir a cobrar. Después me voy a pasar un día entero con ellos. Son buena gente. ¿Los conoces? ¡Les mostrás un billete y entienden cualquier idioma! Servime leña. En casa te tomas un fernet mejor. Servímele. En casa. Uno, dos.
dos noches me voy a quedar. ¿Vos podés creer que no sepa ser rico? Me voy a quedar con la misma ropa. ¿Sabés que me gusta? La ropa de chemea. Me voy a comprar varios kits. Traje, campera, camisa y esos pulóveres de cuello alto y cierre. ¿Para qué quiero quedarme una noche en Buenos Aires? No lo sé. No lo sé, me pregunta. Para dormir en el Hotel Panamericano. No. No, me contesta. No contestes mis preguntas. Las hago porque sí, porque soy así. Un director de teatro que vive con mi hermano. Sí, es homosexual mi hermano. Y yo, para no ser menos, le voy a chupar la pija a los dos coreanos. Tengo ganas de eso. Después voy a alquilar dos putas para que conversen entre ellas. La primera noche vamos a dormir los cinco y a la mañana siguiente desayuno. Y a la tarde escucharemos música emotiva. Porque será la despedida de los dos coreanos. No tengo por qué perder mis sentimientos. Siempre fuiste sensible. Ayer a la tarde vino uno con una cara especial. ¡De boludo! Tenía una libretita en la mano y ahí escribía. Porque me hacía preguntas, me dio 20 pesos. Reescribía tal cual. Lo que yo decía era escritura. Escribía teatro. ¡Me voy! A mí me hubiese gustado estudiar actuación. ¡Ah, sí! ¿Vos sabés quién fue Müller? No, un actor. ¿Y Coltés? Un shampoo. Sos tan ignorante que me das asco. Perdóname. Sí, te perdono. Perdóname. Pero también tenés la culpa. Nunca leíste nada. Te dejo los libros que me dejó el pibe este. Una cara de boludo. De muy boludo. Yo exageré bajo el sol. Porque a él le encantaba. Me preguntó si yo escribía. Yo escribía. Nunca te vi. ¿Sabes qué voy a hacer? Te pido por favor que volvamos a casa. Tengo ganas de prender la televisión y mirar algo. No sé. Cualquier cosa tengo ganas de mirar. A veces no lo puedo creer. Tengo un televisor color. Siempre quise. Se ve mal. Porque la antena que te regalaron no sirve. ¡No sirve la antena que te regalaron!
y no me deja ver el rostro de Rolo Puente. Está vivo Rolo Puente. Sí. Además, seguro en algún programa lo pasan. Siempre me causó ternura su cara. No quiero perderme la cara cuando la pasen. Y nos están por cortar la luz. Mándales una carta, decirle que ya no necesitamos la luz. Una vez, muy enojada, me dijiste que yo era egoísta. Pero yo no te había entendido. Pero ahora que estoy en la cúspide, te entiendo todo. Vos te quedás. Te voy a dejar algo, como para que tires un día, un mes, un año. Pensá dentro de un año. El que viene lo tenés resuelto. Yo me voy a comprar una casa en Mallorca, porque mi hermano cuando llegue me va a rechazar. Va a tener una escalera blanca. De ahí, para entrar, van a tener que subir esa escalera. La escalera blanca, de mármol blanco. Y desde ahí van a tener que subir esa escalera. Pero me estoy adelantando. Primero, te quiero contar del hotel. La primera noche voy a dormir con dos putas, esas del programa de Sofovich, esas que juegan al Jenga. ¿Me compras un Jenga? Mañana. Ahora ya cerró. No te hagas problema. Mañana le digo a la puta que me lo compre. Mientras que ellas juegan a Jenga, yo escribo la obra. Voy a escribir una obra para la puta. No pongas esa cara. Vos no podés actuar una obra de esas características. Son muy complejas. No es lo mismo decir, mirame. No me estás mirando. Mirame. ¿Qué? ¡Mirame, mirame! ¡No me estás mirando! Vos podés hacer un cursito en el Rojas para la nueva dramaturgia. ¡Definime signo! Significado más significante. Según Derrida. No sé quién es Derrida. ¡No te lo estoy preguntando a vos! ¡No sabía! La puta tampoco va a saber responderme. Es cierto, por ahí sabe. Qué lindo. Podemos discutir de lenguaje. Me voy y no vuelvo más, Alicia. Este país es para mearlo. Es un mingitorio. Métetelo en la cabeza. No sirve más. Yo tengo mis afectos acá. ¿Qué sé yo? No te voy a llevar. Disculpame, pero no te puedo llevar. Hermano, no es por mi hermano. Te
Tengo una vida pensada sin vos. Y además, fíjate cómo te queda ese jumper. Es patético. Tenés las tetas como esas indias que mirábamos en la National Geographic. Caídas. Caídas hasta el fondo. Hasta el fondo. Yo ahora que soy millonario, porque los ojos de ese ciego no pudieron haberme mentido. Yo ahora que tengo la posibilidad de irme de este mundo de mierda, este mundo que nos trae para hacernos úlceras, para casarnos con mujeres gordas que nos hacen compañía en la noche, porque Dios es un hijo de puta que inventó la noche para que suframos esta angustia horrenda. No aguanto más la noche al lado tuyo. No la aguanto más. Arriba del avión me voy a emborrachar, porque me voy a comprar una botella de whisky bueno. Y le voy a decir a una enfermera. Azafata. Enfermera, que hay arriba de los aviones. Azafatas. Le voy a decir que te extraño. Y voy a ser la última vez que te voy a extrañar. ¡Te lo juro, te voy a dejar unos pesos! Servime legui. ¡Comprame un nicho! ¡Te dejo plata! En la Recoleta. Confío en que va a ser lindo, porque vos me querés mucho. Te dejo la decisión estética, pero te voy a pedir algo. Una sola cosita. Que tenga un degradé. De negro a gris. Y que pongas papel y lápiz. Si te quedas sin plata, porque la fortuna grande la voy a donar a UNICEF, ata los papeles con hilos y sal, que es barato. Voy a ser famoso. Muy importante. Célebre. Me van a canonizar. Voy a vivir en un lugar alto. Y de ahí les voy a tirar mis obras por la ventana. Eso lo voy a hacer una vez a la semana. Y van a venir como palomitas a buscar mis obras. Y voy a tener un palomar de imbéciles. Después voy a discutir con los grandes de verdad. Con Brecht, con Shakespeare. Sé que están muertos, pero a mí me van a tener que atender. Estoy haciendo metáfora. ¿No ves que sos tarada? Compré unos bifecitos para esta noche. Dale, tengo hambre. Servime más legui.
dejar como para que compres una casa nueva porque te aprecio. En serio, te aprecio mucho, pero no te puedo llevar. Suerte que te pusiste el jumper con el pullover abajo. Porque yo te lo pedí para que formara un triángulo en tu pecho, el triángulo que le va a formar a la hija del ciego. Se lo compro. Le compro al pibe. ¿Me lo vende? Me lo vendió. Lo voy a cuidar bien, lo voy a bañar todos los días. Nada de fútbol, danza contemporánea. Mucho sentimiento superfluo, delicado. Lo voy a hacer operar. Va a tener unas hermosas tetas con un pezón oscuro, delicado, oscuro, de la cintura para abajo. Lo quiero como Dios lo trajo al mundo. Quiero todos los climas. La veo venir haciendo ruido con los zapatos, taco, aguja, desafiándome por un pasillo todo empapelado de ámbar. Detrás de su mirada masculina, una bandeja de plata con dos copas de champán. Voy a poner unos ventiladores estratégicamente. Cuando pase, le van a levantar la pollerita para ver esa bombachita colares erecta. Yo lo espero desnudo, adentro de un fuentón. Ella se acerca y siento los pezones besándome la espalda. ¿Cómo te cambiaste tan rápido? ¡Me agarra el pecho! ¡Me levanta de acá! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces? Yo primero, ponete ahí, bueno, ponete ahí. ¿Qué tal esa nalguita chocando, raspando, deshaciéndome? Me duele un poquito. ¿Qué tenés el culito cerradito? ¡Ahí se abrió! ¡Me querés ahora! ¡Ahora vos! Es lindo tener el pene de la hija del ciego adentro mío, porque de alguna manera no quiero a tu papá, ¿sabes? ¡Dame tu lechita! ¡No tenés por qué ponerte mal, Alicia! Es amor. Ese chico está terminando la secundaria. Pasado mañana voy a ser mediático. Parece mucho y es poco. Es mucho o poco tiempo. ¿Qué importa? Ojo que no va a ser fácil ser famoso. Voy a tener que empezar una buena terapia lacaniana. A mí no me vengas con boludeces. Está con nosotros un desocupado argentino que se hizo millonario con la solidaria. ¿Qué hacía antes? Me va a preguntar. Vendía flores en una placita de Almagro. Un hombre de traje azul va a comprar una revista que en la tapa estará mi cara brillosa. Se sube al colectivo y se sienta cuando me mira. Viaja solo mirándome. Al rato sube una mujer muy atractiva que me mira. Y él quiere ser yo y lo logra. De tanto envidiarme me ama. Y se convierte en mi persona. Yo no soy él. Pero él es yo. Hasta que la indiferencia de la mujer lo devuelve a su fracaso. Y la envidia, como una viuda negra, le muerde la yugular. Y el veneno le toma la corteza cerebral y muta en idiota.
así seguirá amándome, como aman los idiotas, con pasión. Ese amor que vos nunca me tuviste, porque nunca me envidiaste. Vos apenas pusiste ternura en mí. Por eso me voy. Porque no puedo devolverte nada. Vos para mí sos como un banco de plaza que espera que la lluvia lo deje de mojar. Soy menos cruel que Dios. Me voy. Me conmueve tu espera. Sí, qué pensamiento se me cruzó, no sé, no lo recuerdo. Pero daba vuelta dentro mío, me producía palpitaciones. Agarré un cigarrillo y lo prendí con la hornalla. Una pitada profunda iluminó los platos. Las cucarachas parecía que no me sentían. Iban y venían, comían desesperadas. Y yo comencé a matarlas con los dedos. Y sí, ya sé. Hace mucho que tenés. Pero espera, déjame hablar, por favor, es importante. Tiene que ver con tu viaje. Rompí los platos y vos no te despertaste. Inteligentes que nosotros, ellas buscan la muerte, ellas no tienen miedo a la muerte, ellas la buscan, sí, desesperadamente, porque tardé, no todas, pero algunas, las más entristecidas, se querían morir. Y ese pensamiento me calmó, ellas no quieren vivir. Ellas quieren que vivan las cucarachas porque son cada vez más. Ellas disfrutan la mugre. Pero a las que vi, eran las que buscaban la muerte. Compré veneno en el coto porque me quería morir. No te aguanto más. Algunos de los dos tenía que morir. Pensé tomarme veneno, así puro. Pero las vi retorcerse y me dije, ¿para qué suicidio? Pensé de emborracharme. ¿Cuánto hace que no me emborracho?
Sentí la carne al desconectar mis neuronas dulcemente. Le puse caotrina a la Lely. Y se las iba a dar a las cucarachas para no morir sola. Vos me pediste y comprendí. Tienes que abrazarte por última vez.